Aún en obras, pero capaz de acoger su primera exposición. Aquí cuelga este grabado de 114 metros de longitud, hecho sobre el suelo a base de tinta de agua de lluvia y piedra caracoleña. Refleja el paso del tiempo y marca los 264 pasos que discurren entre la casa natal de Goya y el actual Museo del Grabado. En ella, vecinos y visitantes han dejado su huella a lo largo de los siglos. Sí, la idea, el concepto del trabajo es recoger de alguna manera esas huellas, pero no las huellas como tal, sino de alguna forma la esencia de esas huellas, quizás a través incluso de la ausencia de todas aquellas personas que a lo largo de los siglos pues han caminado desde la casa natal donde Goya pudo dar sus primeros pasos hasta su museo, el Museo del Grabado, que existe en su pueblo natal, Fuente Todos. Un primer paso para este nuevo Museo del Grabado de Fuente Todos, que ya va tomando forma. Con 7 módulos construidos de los 16 que lo componen, en 2013 será ya una realidad. Nosotros estamos en un permanente homenaje, pero sí que queremos que a través de la figura de Goya, de exposiciones, de cursos, esto sirva para desarrollarlo, ¿no? Yo creo que la cultura es economía, yo creo que en un momento de crisis todavía más. Este factor no se deslocaliza, no tenemos otra oportunidad de desarrollo y pienso que Goya, la cultura y el grabado es nuestro presente y nuestro futuro. Y del exterior al interior de la Sala Zuloaga, con 34 grabados del artista contemporáneo Antoni Clavé. Todo un homenaje de Fuente Todos para ensalzar la figura de su paisano más universal cuando se cumplen 265 años de su nacimiento.